Shalom. Bienvenidos una vez más a la escritura bíblica del libro de Eclesiástico, capítulo 10. Los gobernantes. Un gobernante sabio instruye a su pueblo. El gobierno del prudente es ordenado. Según el gobernante, así son sus ministros. Según el jefe de la ciudad, así son sus habitantes. Un rey licencioso arruina a una ciudad. Si los gobernantes son sensatos, la ciudad crece. En manos de Yah está el gobierno del mundo. A su tiempo le da el jefe que le hace falta. En manos de Yah está el gobierno de todos los hombres. Y él da su propia autoridad al gobernante. El orgullo. Por ninguna ofensa vuelvas mal al prójimo, ni sigas el camino de los orgullosos. El orgullo es odioso a Yah y a los hombres. Tanto Yah como los hombres aborrecen la opresión. El poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia y del orgullo. ¿Quién puede sentir orgullo siendo polvo y ceniza? Si aún en vida se pudre ya su cuerpo. Achaque ligero, médico optimista, pero el que hoy es rey, mañana será cadáver. Cuando el hombre muere, se apoderan de él los gusanos, los insectos y la podredumbre. El comienzo del orgullo es el poder, que hace que el hombre se olvide de su creador. El pecador es un pozo lleno de orgullo, del cual brotan las malas acciones. Por eso, ya lo llena de castigos y lo hiere hasta terminar con él. Ya arriba del trono, ya derriba del trono a los orgullosos y en lugar de ellos pone a los humildes. Ya arranca de raíz a las naciones y en lugar de ellas hace crecer a los humildes. Ya no dejó ni el rastro de las naciones paganas, las cortó de raíz hasta no dejar ni rastro. Las borró de la tierra, las destruyó, suprimió de la tierra incluso su recuerdo. El orgullo no es digno del hombre, ni tampoco la arrogancia. El verdadero honor. Seres honrosos,
los seres humanos, seres honrosos, los que honran allá, seres despreciables, los seres humanos, seres despreciables, los que no cumplen los mandamientos. Entre varios hermanos se honra al mayor, pero ya honra al que lo reverencia. Inmigrante, extranjero y pobre, su gloria es respetar allá. No hay que despreciar al que es sensato, aunque sea pobre. Ni se debe honrar al hombre violento, al noble, al gobernante y al juez se da honor. Pero nadie es más grande que quien reverencia allá. A un esclavo inteligente lo sirven los libres, y al sabio esto no le duele. No te las des de sabio cuando haces lo que te gusta, ni busques honores en tiempo de necesidad. Más vale trabajar y tener de sobra que ser presumido y no tener que comer. Hijo mío, respétate a ti mismo con modestia y cuídate como es debido. Al que a sí mismo se condena, ¿quién lo declarará inocente? Y al que a sí mismo se deshonra, ¿quién lo respetará? Hay pobres que por sensatos son respetados, pero a otros se les respeta solo por ser ricos. Si uno, siendo pobre, es respetado, mucho más cuando sea rico. Y si uno, siendo rico, es despreciado, mucho más cuando sea pobre. Aleluya. Alabado sea Yah. Yah bendiga. Shalom, shalom, shalom.